Premio Mujer y Deporte 2017 del Comité Olímpico Internacional a la doctora Patricia Sangenis, argentina, representando al continente americano. Fue entregado por el presidente Thomas Bach y miembros COI en Lausanne, Suiza, el 9 de noviembre en una ceremonia de gala. El Premio Mujer y Deporte fue creado en el año 2000 para reconocer logros y contribuciones sobresalientes a aquellos que promueven la igualdad de género en el deporte. Es el premio más importante que otorga el COI a la contribución de una persona o asociación al desarrollo de las niñas y mujeres en el deporte, buscando la equidad de género. El deporte provee una fantástica oportunidad para las niñas y mujeres para romper barreras y estereotipos negativos y les da la capacidad de demostrar a lo que realmente son capaces. En muchos casos, las atletas han ayudado a la sociedad a darle argumentos en busca de la igualdad. Los ganadores de este premio son considerados modelos de rol y han dejado una impronta en la evolución de la mujer en el deporte. En Nagano 97 me eligieron la primer miembro mujer de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. Quiero compartir con ustedes una historia. Eran 42 médicos hombres y yo la primera mujer, un tanto más joven, mujer. Bueno, no sabían cómo iba a reaccionar. El doctor Rogge fue quien me dio la bienvenida, quien me hizo sentir tranquila y quien después me confió el desarrollo de la subcomisión Mujer y Deporte, de la cual salieron tantos, tantos trabajos que ayudan a las atletas jóvenes y a las más grandes a prevenir las lesiones, a entrenar, a volver después de la maternidad. Tantos estudios que les iré contando.